Bueno, pues vaya lamentable la situación del heptacampeón mundial de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher, que bueno, pues permanece en coma y en estado crítico tras recibir tratamiento neuroquirúrgico inmediato luego del golpe que sufrió mientras esquiaba en los Alpes franceses. El corredor de coches, quien la temporada 2012 había dicho adiós definitivo a la máxima categoría al correr para Mercedes, sigue internado en el hospital de Grenoble tras pasar por la clínica Albert Moutier, a la cual llegó cerca del mediodía de ayer de domingo para una valoración más a fondo por el golpe que sufrió contra una roca a pesar de traer casco. El último reporte que se tiene, es que Schumacher permanece delicado y luchando por su vida después de haber necesitado una intervención neurológica de emergencia, según un comunicado del propio centro hospitalario. Las muestras de apoyo, bueno, pues obviamente no se han hecho esperar. Y en las cuentas oficiales de redes sociales, el caso de los pilotos como Sebastián Vettel, Sergio Checo Pérez, Esteban Gutiérrez, el propio brasileño Felipe Massa, le han transmitido ya el apoyo y admiración para desearle una pronta recuperación al ex piloto alemán Michael Schumacher. Los números de Michael Schumacher en la escudería, en dónde ha estado, vamos a ver este gráfico. Comenzó en Jordan Ford en 1991, Benetton en Ford de 1991 a 95, y después llegaría el auge para Michael Schumacher de la temporada 96 a la 2006 con Ferrari, 10 años en donde, bueno, pues se consagró prácticamente este piloto alemán. Después estaría diciendo adiós a las pistas, regresaría para el 2010 ya con Mercedes y estaría pues apenas hace un año, en el 2012, viviendo su cuarta etapa como piloto profesional. Campeonatos de Fórmula 1 que tuvo Michael Schumacher, tuvo 7, también participaciones en grandes premios con 303 participaciones, grandes premios ganados, 91, dominó el Gran Premio de Francia con 8 y más podios en una temporada con 17, más podios seguidos con 19 durante el 2001 y 2002. El último reporte de los médicos del hospital de la Universidad de Grenoble confirmaron, se dio un reporte médico por ahí de las 4 de la mañana, que el estado de salud del ex piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, es muy grave luego de haber sido operado esta noche tras el accidente que sufrió el domingo mientras que andaba en esquí en los Alpes franceses. El doctor Jean-François Pagien señaló en una conferencia de prensa que se realizó hoy por la mañana en el centro hospitalario que Schumacher está en una situación crítica. Se puede decir que su pronóstico vital está en entredicho, su estado es grave. Michael Schumacher está en la hipotermia terapéutica. Nuestro objetivo es asegurar la correcta oxigenación del cerebro. Esas fueron algunas palabras de las que agregó Pagien, y también sostuvo que ahora es demasiado pronto para comentar sobre los posibles efectos y resultados del paciente. En tanto, el especialista Stéphane Chabardet sostuvo que se puede hablar sobre un pronóstico muy grave y una comprometida situación. Una persona que fuera víctima de choque sin casco no habría llegado hasta aquí. No se puede adelantar el destino que tendrá Michael Schumacher. Él está en coma y el objetivo es limitar el aumento de la presión intracraneal, agregó por último. También adelantó los daños internos que sufrió tras el accidente y que pudieron ser visualizados tras el escáner que se le practicó y la operación. El control de la operación del post-scan que se le realizó mostró la aparición de lesiones hemorrágicas bilaterales difusas. Esas fueron algunas de las cosas que señaló o que se dio como el parte médico después de conocer esta lamentable situación.